Ya, ¿aló? Sí, hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, vamos a darle ya con el final de Super Adventure Island 2. Y puta weón que... Ah, no se imaginan el farmeo que tuve que hacer en el casino. Lo bueno es que aprendí técnicas para casi asegurar el logro de los All Lucky Sevens, así que... Aunque le pueda servir después... Bacán. Pantalla de título más animada, sí. Ya vamos de una de nuevo al casino, porque ya quiero aprovechar de una tener el mejor equipo. Miren la cantidad de plata que tengo. 129.137 monedas de oro. Se me olvidaba hacer el factor RPG. Como que un truco para reducir un poquito el encounter rate de acá es simplemente ir moviéndose a poquito y soltar el D-pad. A esa función debe ser no, por lo visto. Ya, para bajito, cuidadito, es. Bien. Hice la puka puka. Mal casino viejo. Vamos a apostar y hacer el ludópata. Bueno, estoy seguro que al final en el stream pasado. Estoy casi seguro que me lo tiraron porque Twitch tuvo que haber pensado que estábamos streameando ludopatía, weón. Y creo que los streams de casino van en contra de las políticas de Twitch. Creo. Creo. A ver. Vamos a cambiar. Es 129.137 monedas en depósito. ¿Cuánto te gustaría sacar? Ya, la botella de vida ya la sacamos. Ya, voy a sacar lo más caro, que es la espada de luz. Costará 49.950 monedas. O sea, prácticamente 50.000. Sí. Gracias por venir. Tienes 79.187 monedas en depósito. ¿Cuánto te gustaría sacar? Ya, ahora vamos por la armadura, que creo que cuesta, sí, 29.975, que sería 30.000. Tienes 49.222. Bueno, 212. Y a ver. El escudo. 10.000. Perfecto. O sea, en total sería 50.000. 30.000. Casi 90.000, weón. Vaya. 90.000 para tener el mejor equipo del juego. Dios mío. Ya, y como ítem extra, saquemos el boomerang. Que tampoco es barato. Ya, tiene 24.512 monedas. Aún así que con alto dinero, bueno. Ya, saqué todo, así que nos vamos. Creo que antes de irme, lo que voy a hacer es mostrar los otros minijuegos que se pueden jugar en el casino. ¿Qué será, amigo? Ya, el crea dinero ya la mostré, son las slots. Ya, luz dinero, esto es literalmente por lo que tengo entendido las ruletas. Ya, voy a apostar a que va a caer en amarillo. Rojo, 3 y azul, 3, 2, 2, está. Un 10.
A ver, veamos cuánto es lo máximo que se puede ver. Noventa y nueve. De 9 por 10. Nice. O sea, creo que lo máximo a lo que puedo aspirar son 1000. Ah, qué porquería. Ya. Vamos a ver ahora el tercer minijuego, que son las carreritas. Sí, chiquillos, Teletrack. Este es un poco más entrete y el que recomienda muchos speedrunners. Solamente, por lo que tengo entendido, el RNG aquí funciona por los que tengan menos posibilidades. Los que supuestamente ahí están multiplicados por menos son los que tienen más posibilidades de ganar. Ya, voy a apostarle todo a este. Al cuarto, al Tails. Y vamos a ver cómo nos va. Bueno, ganó mi test. Bueno. Ah, gané igual. Creo que como 700 y algo. Perfecto. Aún así, sigue siendo el minijuego que nos da mucho dinero. Aunque para los que pirronean este juego, tengo entendido que el de las carreras es el que más dinero da. Bueno. Me voy, chiquillos. Ahora vamos a la quinta isla. Ah, genial. Puta, me dropeé a salud, maldito sea. Ya, a pesar de haber conseguido la armadura más poderosa, no lo voy a equipar todavía. Eso sería sobrechener el juego ya. Isla Salazar. El nombre me recuerda un poco a Salazar. Hola, Marcel. Cow King. Vamos, Juan, al desierto. Bueno, en esta etapa mucha gente suele dejar el juego hasta acá porque hay un puzzle que igual es medio complicado. Chucha. Y cierto, de aquí los enemigos quitan caleta. Listo. Ah, sí, el efecto que está de fondo igual suele dar algunos errores de emulación. Bueno. Me falta activar el switch de la luna. ¡Oh, planta de mierda! Mm.
Vamos a usar una cura mientras, por si acaso. No va a ser que después me dé problemas esto. Buena, Kojiro, ¿cómo estáis? Buena, mangaka. A ver, decía que me puse a probar el Kirby Dream Land 3 y no esperaba que estuviera tan bueno, la verdad. Sí, es bueno. Lo peludo es tratar de sacarle el final bueno. Tiene muchas huevitas por conseguir, por colectar. A ver, botella de magia. Nice. ¿Qué hechizo aprendimos? La cura. Ya. Este último hechizo usa 8 botellas y es full heal. Recupera todo el daño. Lamentablemente, por ahora me voy a tener que seguir valiendo de la recuperación básica. Porque no me quedan 8 botellas. Sigamos subiendo nomás. Ya. Y aquí está el primer switch para activar los bloques de esta área. Hay un ítem especial que se puede obtener, que creo que es un escudo. Y ese escudo únicamente se puede obtener si todos los switches de todas las islas están activados. Y creo que es el segundo mejor escudo del juego. Vamos a hacer otra cura. Y ahora podemos pasar por acá. Ya. Y esta es la parte donde muchos dropean la isla o se quedan atrapados, porque es un laberinto. Voy a explorar todas las posibles entradas, porque en algunas de estas hay algunos ítems buenos que van a ayudar. Van a servir de harta ayuda. Ya, a ver. Ya. Una salida falsa. Ok. Ay, vamos encima en esta etapa, los drops de HP son bajísimos. Bajísimos. A ver, ¿qué dice el chat? Hola, Carrylats, qué bueno. ¿De cuándo que el rumoreado Takahashi se hizo Yuta? Buena pregunta, Oshin, buena pregunta. Takahashi Meijin, puta. De todo a esta altura, es de todo. El rumoreado Takahashi Meijin. No sé, ¿en qué anda esa cita Takahashi Meijin actualmente? Fuera de Hudson. Ya, tampoco era por acá. Entonces, yo igual me suelo perder a veces en estas partes. Para arriba. Ajá. Ah, está usando la espada de la luz, chucha. Ya, ninguna de las áreas de la primera caída es. Ok. Anotado. Bueno, Lufel, ¿cómo estáis? Ya, por aquí no hay ningún camino. Ningún camino es el correcto ahí. Ya, a ver, usemos la pala. Bueno. La espada de cristal. Buena. La tercera espada más fuerte del juego. Y es verdecito. Oh, bueno, full heal, gracias. Me hacía falta, bueno. De verdad que me hacía falta.
Oh, buena. Una botella de vida. Ahora tenemos 5 corazones. O sea, estas esfinges hacen daño considerable. Otra botella de magia. Nice. 3, 6, 7, 8, 9. Ah, buena. Ahora la serpiente la mato de una. Ouch. Pero aún me siguen quitando harto. ¿Hay algo acá? No, ya. Sigamos. Y aquí no había nada, perfecto. Entonces solo nos queda la tercera área. A ver, ¿qué más ha dicho? Oh, este tema es la raja. Buena, Cadmus. Estoy justo pasando el laberinto. Buena, Seba. Solo si no respondió mucho el chat, chiquillos, pero es que si minimizo el emulador, se congela. Ya, odio rejugar un nivel de Doom porque me faltó un coleccionable. Te entiendo perfectamente, Mante. A ver, te justo en el nivel donde rompiste el juego porque te quedaste atrapado en un puzzle, Carlos. Sí, creo que es justamente este puzzle, el de las salidas. Igual te entendería si lo dropeé acá, si los laberintos tampoco me gustan mucho. Ya, tercera área, Juan, bueno, vamos. Palita, ven para acá, ven a mí. Ay, ya saqué el equipo Xenomon. Pero todavía no lo estoy usando. Cuando entremos a la última isla, yo creo que lo voy a usar. Ya, no era por ahí. Ya, tampoco era por ahí. Entonces tiene que ser la orden. Ouch. Sí, era por allí. Bueno, eso. ¿Veis el modelo del laberinto? Igual recomiendo explorar todas las entradas porque los ítems que se pueden sacar son bacanas. Y ayudan bastante en este punto. ¡No! Puta, perdí el full hit. Ya no importa. Ahora debería mover esto para entrar al otro acceso, pero primero voy a sacar lo que hay por aquí. Otra.
Ah, mira. Me requiere por dinero, weón. No es que me haga falta ahora, pero bueno. ¿Quería para acá? Ah, ya, entiendo, un atajo hacia otra zona. Miren, volver a playa. Quiero volver al desierto. Bluff y dinero de juegos en una misma oración. Nah. Imagínate todo lo que tuve que farmear en el casino, weón. Por suerte aprendí tres techs bastante buenas. La única paja de haberme ido al War, bueno, es que tengo que volver a ir al laberinto, pero por suerte ya me acuerdo cuál es la salida. Y a ver. Si lo paja aquí es que hay que usar mucho la pala, bueno. Igual me sirve la full heal. Ah, bueno, ¿qué pasó ahí con la caja? ¿Y cómo está su domingo, chiquillos? ¿Están preparados para mañana? Ah, un manantial, buena. Quizás no lo expliqué, pero el hechizo ala, lo bueno que hace es que nos puede teletransportar a un punto de la isla específico si encontramos un manantial. Ah, chucha. Pero bueno. Ah, se me escapó. Bueno, gracias. Ya, y dado que activé todos los bloques de la isla, puedo sacar el tesoro que está por ahí arriba. Y ese tesoro no es nada más y nada menos que el segundo mejor escudo del juego. Pacífico, siempre pacífico, weón. ¿Cuándo nos pasco en diciembre con estos weones? La más tarde de Chile, la wea. ¿Caso, weón? No me digas que se está cayendo. No. Ah, ya, bueno. Puta, ya es, weón. Bueno, ¿cómo estáis? Lo bueno es el teletrabajo y la licencia médica. Sí, weón, así es. Weón, llegué a pensar que se me estaba cayendo de nuevo, por la chucha. Voy y vuelvo a revisar nuevo mote. Buena, Betty. ¿Cómo estáis? Sorry si no te saludé. Ah, el Super Adventure Island 2. Voy súper bien, de hecho. Esta es la penúltima isla. El Rich Dive. ¡Puta! Maldito murciélago. Ya. Escudo de agua, weón. Este es el mejor escudo del juego, o sea, el segundo mejor, mejor dicho. Elimina algunos voladores. ¿Voladores? Okay, no sé a qué se refiere, pero bueno. Me sirve, supongo. Ah, ya entiendo. Minimiza el daño de los enemigos voladores. Ok. Si la traducción lo hubiese dicho mejor, supongo que me habría quedado más claro. No puedo interactuar con esa runa por ahora. Por ahora no. Buenísima. Toma. A ver, ¿qué me dice esta runa? El Poneglyph me dice, usa la hacha legendaria para pelear con el jefe. El cofre está oculto en la última planta de la pirámide. Spoiler, chiquillos.
No necesitamos el hacha para vencer al jefe. Son traducciones. A ver, imagino que es una traducción de Wave. Wave traduce los juegos, pero lo hace de esa forma. Sí, se nota que es bien literal. Son traducciones un tanto cuestionables las que hace. Por eso la mención, si es que pillan ROMs traducidas por él. Dale, si la ROM la pillé en ROM Hacking. No vi exactamente quién fue el que la tradujo. Va a ser una cura por si acaso. Puta la wea. Ya, no importa. A ver. Hay algo por acá, ¿cierto? Sí. Ah, miren, otro atajito. ¿Dónde nos lleva esta? Tranquilo, Washington. Ah, ya. Volvimos al área de la. Se olvidó el nombre de la isla, sorry. Volvemos para acá. La plata ya no me importa mucho porque usé la plata que necesitaba para las mejoras y lo que me hacía falta. ¿Qué hay acá? Ya, ok. Este nivel me recuerda bastante a la segunda etapa del Wonder Boy 3. Buena. Gil. Para arriba. Oh, ahí está el jefe. Pero antes de pelear con el jefe, vamos a ir por acá y vamos a ver qué nos encontramos. Hace un switch. Ya se puso a temblar todo como la bomba antimateria del Quake 2. Oh, casi me. Ahí. ¡Ojo! Un cofre, weón. Hay que llegar. El hacha. Encontramos el legendaria hacha, la legendaria hacha, weón. La cual está traducida como H porque no le alcanzan los caracteres, supongo. Envía golpes castigadores. A ver. Ah, miren, persigue el hacha clásica de los Adventure Island. Igual un buen detalle que metieran las armas clásicas, weón. No son tan efectivas como una pensaría, pero igual ayudan. Voy a guardar, por si acaso. Ya, y ahora sí vamos a ir a pelear contra el jefe. A ver. Voy a echarle una liga al chat mientras. Ya. Esa bomba de mierda no la había visto nunca. Sí, weón. Se paró esa bomba aún. Todas las armas de ayer nunca las había visto, eran raras, sí. Totalmente de acuerdo. A ver. Eso de fijarme en quiénes son las traducciones lo he empezado a hacer desde que las recopilé todas las traducciones en español. Sí, igual hace falta saber quién las hace. Hay traducciones tan viejas en mi poder que he tenido que indagar más. Me pasó con una ronda Final 6, que la traducción era del 2001. Uf. O la de Silent Hill que tenía en mi poder y que no vi en ningún lado, la de Patchman. La de Patchman me había dicho que era súper buena, ¿no? Ando con un ligero dolor de brazos en los brazos por hacer pesas los viernes. Chucha, weón.
Descansa los brazos, weón, y vuelve a hacer pesa los viernes. La mejor idea. No, ya, weón, ojalá se le pase lo. Bueno, recargué la magia. Sí, lo bueno es que el escudo, como dice el efecto, minimiza un poco el daño de los enemigos voladores. Ya. Por si acaso, un último guardado. Y vamos contra el jefe. Una mano. Acabo la otra. Ya. Y para esto nos puedo facilitar un poco la chama. A ver. Listo, usé mucho el hacha. Vamos con la espada de cristal de nuevo. Ya. ¿Qué es la pura cabeza? Ouch. ¿Qué te crees, Drácula arrojando ese juego? Ya, flauta elfa. Ya. Higgins o Unox. ¿Podría saberme mal? Va, ya recuerdo. Estaba en una balsa de luna de miel. El hombre al que amaba. ¿Cómo has dicho que te llamabas? Higgins. Y tú eres mi tina. Lo recuerdo todo. La balsa y la tormenta y ser separado de ti. Así es, sabía que tu voz me sonaba demasiado bien. Pero Higgins, has ganado un poco de peso. ¡Cha! Oh, pero estoy muy feliz de estar contigo. Higgins, eres tú, eres tú. Ya, lo bueno es que ambos acordaron, pero sí. Mira, Juan, qué buena forma. Qué buenas palabras para decir cuando uno se la encuentra, ¿no es cierto? Ha ganado un poco de peso. Ya, voy a guardar. Ya. El próximo destino que tendríamos ahora sería la isla Fuwa Fuwa, que es donde está el jefe final. Pero para eso antes tenemos que recorrer esta isla de nuevo y tengo que sacar un hechizo. Ahora ya puedo usar la flauta élfica. Y tengo que sacar un hechizo especial. Hechizos que sirven para romper el sello de la isla Fuga Fuga. Más para arriba. Pero me doy cuenta que me equivoqué y elegí el camino largo. Vaya, la cagué. Thank you.
Ya no importa, ya entré acá en todo caso. Ouch. ¿Sabes qué? Voy a usar la espada de la luna. Es la espada más chana y todo ya va a ser tecla. Vamos. Mira cómo cambia el daño, weón. Los mata ahora de una. Ah, cierto, aquí hay un manantial. Vamos. Y ahora soy el mejor jugador de ajedrez del metro cuadrado. Tiembla. Cárcel. Ahora voy con Vicente. Bueno, todo eso le ganaste al Jera, weón. Ya podéis tener ese logro anotado, weón. Le gané al Jera. Ah, sí, ahora tenéis que ir para acá. Y ahí, en este punto, en estas runas que antes no podíamos interactuar, ahora hay que usar la flauta élfica. A ver, equipo. Flauta elfa. Un sacudidor de piedras. Ok. Vaya, hizo exactamente lo que dijo la traducción. Y ahora tenemos este camino que antes no estaba acá. Botella de magia, otra más. Ya, ok, está para volver. Ouch. Menos mal que acá las espinas no tienen las reglas de Mega Man, weón. ¿Te imagináis fuera en esta kill con Mega Man? Uf. Ahí sí que dolería. Ah, mira dónde vino a dropearme la cura, man. Acá. Ya, hechizo de luna. Ya, la primera orbe para romper el sello de la isla Fugo a Fugo. Volvamos entonces al principio de la isla.
Espinas, Instaquil, aquí serían horrorosas, sí. Este juego suele castigar bastante los errores de plataformeo. Sí, así es. Se hicieron Metroidvania, Corazón Plataformas. Dicen que ya, vámonos. Ya, a ver. ¿Qué isla me facilita ahora ir? A ver, veamos. Cambiar el hechizo de ala. Y iré a la isla. Sí, esta mejor. La isla playera. Voy a aprovechar la cura. Y otra parte donde podemos usar la flauta élfica. Sacudidor de rocas. Esta parte me recuerda un poco a Sonic, bueno. Por ir volando con las burbujas. Así que tener cuidado con esto. Con los erizos. ¡Ah, chucha! Maldito. Bueno. ¿Hay algo aquí abajo? Sí. Bueno. Una batería de magia. Ya, a propósito, ahora que conseguimos todos los hechizos, o sea, el hechizo de Full Heal, ya no se pueden aprender nuevos hechizos, pero podemos seguir consiguiendo botellas de magia. Ouch, bueno. No, bueno, necesito pillar otro burbuja. No estoy seguro, pero creo que por aquí había monedas. Creo. Monedas. Lo sabía. Uy. No, pero maldito erizo. Sí, Calmo, sí. Te pregunté por partes castigadoras, esta es una de ellas. Ya, pero no importa porque conseguí el hechizo va. Y ahora tendría que irme, tendría que devolverme de aquí, pero XD. Es la ventaja de tener los hechizos. A ver, ¿dónde más puedo ir ahora? Voy por acá. La primera isla. Aquí hay monedas, ¿verdad? Ah, sí, monedas. He sacado este, bien. Otra parte donde podemos usar la flauta. A ver. Me voy a poner a jugar al Nike mientras te tengo de fondo. Y dale, mándalo.
Oye, el Nicky en todo caso, he cachado que ha obtenido harta popularidad últimamente. Igual a un gacha, ¿verdad? Nunca olvidar cuando alguien creía que podía echarse al agua y le sacaron más del sí, weón. O sea, yo la primera vez creí que podría hacerlo, pero entendí cómo ganarle de una y fue como, ah, ya. Pero sí, de que es pesado el agua, se es pesado. Oye, ese zorro se parece al Tails. Sí, se parece a Caleta. Ya. Flauta élfica. Ahora que aparece esta liana, podemos llegar a estas monedas y podemos subir. Pero no quería caerme. Surgir. Magia. Sí, esta parte se parece un poco a la sala que estaba antes del jefe, de hecho, del primer jefe. Pero eso no más, solo se parece. No es tan complicada esta parte, solo hay harto enemigo. Y aquí está el hechizo de luz. Ah, no, cierto que puedo viajar rápido a las islas que me faltan al cabo, ¿verdad? ¿Cuántas? Ya, tengo tres. Me faltan dos y sé dónde están esas dos. Por aquí se llega a la isla Boa Boa. Puta que tiene buena música este juego. No supera a mi homie Yusa Kojiro, pero puta que es bueno. Y para esto tenía que volver a desactivar esto. Falta élfica otra vez. Va, más, me fue la magia, con nada que ver. Sí, gacha shooter, que ahora están coladas con Nier Automata. Sí, caché que está 2B. Pero QB.
maldición. Botella de magia. Me faltan dos y las últimas dos están en justamente en la isla Fuwa Fuwa. Ah, bueno. Esta parte tiene harta death traps. Ya. Hechizo de sol. Antes de irme voy a activar de nuevo las piedras. Aunque creo que las necesita activas. Creo. Ahora hay que ir a la isla de hielo, que nuevamente se me fue el nombre. Es esa Boa Boa, esta era Gia Gia, ahí está. Ouch, conejo de mierda. Aquí sí o sí tengo que usar la espada de fuego, ¿no? Pero no te caí, puta la wea. Eso. Lo bueno aquí es que por lo menos el hielo no tiene física de resbaladizo. El Adventure Island clásico, me acuerdo que había una harta física de resbaladiza en secciones de hielo. Ya, equipo, flauta, elf. Sí, galletita, está por acá. Me salió 2B, por A2 no tiró. Ah, pero el mal te salió 2B, man. Menos mal, man. A ver. Cacha, weón, es como el Donkey Kong Country. XD. No había nada acá, perfecto. Ah, en estos balances hay que jugar harto con el peso.
Hechizo estrella. Y ya, me acuerdo que había un upgrade acá. Me acuerdo que había otro upgrade. A ver, voy a explorar bien. Antes de ir. Pero sí, ya tengo todos los hechizos. ¡Ah! ¡No! ¡Maldito pingüino! Creo que era por acá. Botella de vida. Ya. La última de estas botellas está en Fuga Fuga. Necesito aquí la palita. Necesito volver a Boa Boa. Ahora necesito usar de nuevo la magia pluma. Y dado que Fuga Fuga no está tan lejos, vamos de una. Ah, voy a guardar, aprovechando. Ya, chiquillos, última isla. Ah. Sí, después de. Y ahora sí, vamos, bueno. Bueno, el tema de esta isla, todo de rajo, me encanta. Hasta ahora no entiendo por qué vamos, nadie traduce Mage libre de Super Famicom. Lo mismo pienso. Simplemente hay tantos juegos japo que nunca se han traducido, de hecho. Hay uno específico que me acuerdo que era de Red Company, que es de Super Famicom, y que igual no lo han traducido, y tengo entendido que no lo han hecho porque es súper difícil de emular. Tengo entendido que ese es el motivo por qué no lo han hecho. Pero estoy seguro, ¿no? Vamos, weón. Voy a cambiar la magia, de recuperación. Así. Bueno, full resto. Ah, me vine a puro caer en la espina. Thank you.
Había algo por allá. Por lo que recuerdo. Antes de continuar. Ah, pucha. Caí de hocico la espina. Dragón de mierda, man. Cinco mil monedas, mira para la weá que me arriesgo. Siento que el dinero me sirve harto en este punto, man. No me sirve de nada ya la plata. A ver. Bueno, por fin, curita. A ver. Magia, más poder, fulgor, cura. 6, 7, 8. Tengo justo, me voy a quedar sin magia, pero no importa. No quiero volver al principio. Miren, respecto a estos bloques, no los puedo romper con la espada. Y lo curioso es que, si bien tengo la espada más rota del juego, que la espada de la luz, tampoco puedo romperlos. Ya, y es porque este bloque se rompe con una espada de efecto. Y esa espada de efecto está por acá. Y si bien la espada de efecto, que es la espada de la espada Power, creo que se llama, la Power Sword, que dice que es la espada más fuerte del juego, cosa que es mentira. Aún así tiene el efecto de romper esos bloques. Manantial. Oh, bueno, tres pesados. Puta, me caí. A ver, aquí tengo que usar la palita. La vieja confiable palita. Ya.
Botella de magia. Bueno, nos falta una. Ya, aquí un tip. Para pasar a la siguiente pantalla, entren saltando. Porque si caen justo en esta parte. Si llegan y entran nomás, van a caer hacia abajo y van a perder esta zona con la burbuja. ¡Ah! Bueno. Estoy con el HP en la pera y eso que suena a full heal. Voy a guardar, por si acaso. Y lo peor que puede pasar ahora es si me llegan a matar y vuelvo al principio de la isla, pero no. Ese no va a ser mucho problema. Ya, manantial. Menos mal. Voy a echar una mirada al chat. A ver, ah, ya, provocando. ¿Qué me perdí? A ver. Si no pillas la ROM traducida, te queda bajar los parches y la ROM. Cosa de aplicarle tú mismo los parches. Yo, de hecho, le apliqué el mismo parche. La ROM del Super Adventure Island 2 no está en sí, ROM traducida. La busqué y no pude. Necesito jugarlo. Voy a buscar un traducido. A ver, ¿de qué están hablando? Esto es la última isla, Betty, por si sigues ahí. Sorry, me perdí un poco el chat. Que, como dije, si minimizo el emulador, se congela un poco. A ver. El Modern 3. Al Modern 3 está traducido hace rato, mangaka. Y creo que la ROM actual del Modern 3 le sacaron una revisión hace poquito. Pero está traducido. A ver, ¿qué dejaste en el corte de también? Ah, ya, ahí dejaste la traducción. Bueno. Seguimos, pues. Voy a sacarte una de la Power Sword para poder romper los bloques azules y sacar la última botella que me falta. Y también la última pieza de corazón que me falta. Puta, colitas de mierda, man. Uy. Buena. Una, dos, tres, seis, siete, ocho. Full heal de nuevo. Fácil perder la Power Sword si no se usa con sabiduría esa balanza. Ya, espada del poder. Espada del poder. La más poderosa. Mentira, man. No es la más poderosa. Pero sirve para romper los super bloques.
Ouch. Adiós, super bloque. Full magia, buena. Manantial. Voy a guardar. Vi algo más por acá abajo, ¿no? A ver. No, nada, ya. Jefe One, vamos. No el jefe final, ojo. Pero el maldito Virtarraco que nos raptó la mina. Au, maldito Virtarraco. Perdí la oportunidad de golpear. Golpe. Algo de daño que le haya hecho. ¿Dónde? Ay, no le queda un huevo, buen, ya. Va a venir a puro atacarme ahora. Esto, cago. Por ejemplo, Pokémon. Oh, bueno, rescatamos a la waifu. Tiene mi pera, mi pera. ¿Pero estás bien? Pucha, si me queda un rayo al lado mío es medio difícil preguntar eso. ¿Quién es? Takahashi. Tonto Higgins. Aunque es que... No hizo rayo, me hizo rayo ya, ¿verdad? Vale, Jack. Ahí me voy, buena. Buenas, chiquillas. Buenas, chiquillas. Llegué tan justo en el final, güey. Sí. Apareció ya el jefe final. Buenas, chiquillos, ¿cómo están? Buena, buena. Saludos en el chat. Oye, ya ando vivo mega activo, weón. Sí, weón. Bastante, la verdad. Ah, el otro motivo por qué jugué el Adventure Island 1 antes de este, porque se supone que este jefe es el fantasma del jefe final del 1. Ah, esa ya la waffle, weón.
Un maletero, weón. Ah, no sé qué hacer acá, weón. Auxilio, estoy estancado. Además, se va a secuestrar al rey. Oh, no. Volaron a la isla de la isla, a la cima de la isla. Fuego. La leyenda habla sobre una sala en la cima de la isla Fuego Fuego que va al cielo. ¿Para quién creía en leyendas? Curiosamente me dieron una campana llamada Campana Celestial. No sé. A lo mejor será una leyenda. Ya, bueno. Ahora hay que volver a la isla Fuego Fuego, avisar la campana para ir a, hasta donde está el jefe final. Me llevo otro raid, ¿no? ¿Y quién es? Hola, Isaac. Hola, Isaac. Gracias por el raid, Ochin. Bienvenido. De nada. Buenardo. Oh, mierda. Oye, ¿el Gera? Ah, se durmió, parece. Anda por ahí. Dijo a Juan, capulinita, me voy a dormir, ¿no? Sí, yo. ¿Qué pasa con Capulichat? Mansa copa de Mario, dijo el Jera, me voy a dormir, ¿no? Copa de Mario. Copia de copia. Wachi. Oye. Me queda sacar la última botella de magia y la última pieza de corazón. Y estamos listos. ¿Sabes que ya va a este punto de usar la mejor armadura? Si por algo la saqué. Vamos. La armadura de la luz y el escudo de la luz. El farmeo del casino valía la pena. Oye, guachín, ¿te está corriendo mejor todo ahora o no? Sí, todo. Bueno. Voy a hacer una prueba con el OBS nomás. Otra más. ¡Mono culiao! ¿Con quién estás peleando? Juego contra el robot del Shattered Soldier, el segundo jefe. No, ah, bueno. Grande, el otro. Ah, bueno. Aquí es como un Valkyria. Puta, el juego bueno, weón. ¿El Soldier? Sí. Y a ver. Listo. Ahora tenemos todo el HP. Ahora me falta nomás la pura botella. La última botella mágica y estamos listos. Estaba súper peluda esa parte, weón. No sé qué chucha este juego. ¿El Remnant for the Ash? No, oh, pero... ¿Cómo están, chiquillos? Para mañana, chiquillos. Saludos, chiquillos. Ouch. ¿Y ahora qué hago, weón? Jaja, no me pegó esa flama. Aquí
andamos guachi. Jirga Block. ¿Qué vas a decir, guachi? Hola, paso a saludarlos. Dale, Blue. Dale, Blue. Gracias por pasar, guachi. Ok, gracias. Bueno, terminé, estaba pensando si me podía dar una ventanita para hacer la, el test blog. Sí, no hay problema. Sí, voy a terminar temprano. La última botella. Antes de continuar, voy a revisar por aquí porque me acuerdo que hay un cofre por acá. Ah, hay un atajo. Bueno. ¿Schultz? El sacerdote demoníaco Wendy. El sacerdote budista satánico Shabrani. Shabrani Washi. Me río con esa talla, me está riendo solo. Es que weón. Bueno. Están todos los atajos listos. Tengo todos los cofres. Vamos al jefe final. Bueno. Mierda. Por abajo, ¿cómo me pillo ahí? Por arriba. Por arriba, weón. Qué forma se va a hacer, weón. En la cualidad parece el nivel final de un chantesto, güey. Thank you.
Pero en hop se pasa rapidito la avena. ¿La avena? Qué locura, ¿no? ¡Qué locuría! Sí. ¿Cuánto te falta, Bluff, ya? Nada. ¿Ya te metiste al jefe? Nada, no, sí. Me queda el último jefe. Bluff, cabrón. Me queda el último jefe. ¿Me escucho? Sí. Ya, que Guachín parece que... Creo que se cayó Guachín. Sí, creo que cagó, guachi. No, weón, no puede ser. Sí, ahí cagó guachi. Sí, ahí cagó guachi. Sí. Pacífico, siempre pacífico, weón. ¿Cuándo nos pasco en diciembre con estos weones la más tarde de Chile? Pacífico, la... siempre pacífico, weón. ¿Cuándo nos pasco en diciembre con estos weones la más tarde de Chile? Pacífico, siempre pacífico, weón. ¿Cuándo nos pasco en diciembre con estos weones la más tarde de Chile? Pacífico, weón. ¿Cuándo nos pasco en diciembre con estos weones la más tarde de Chile? La wea. Pacífico, siempre pacífico, weón. ¿Cuándo nos pasco en diciembre con estos weones la más tarde de Chile? ¿Cuándo nos pasco en diciembre con estos weones la más tarde de Chile? Las weas. Este no vamos. Pacífico, siempre pacífico, weón. ¿Cuándo nos pasco en diciembre con estos weones la más tarde de Chile? ¿Cuándo nos pasco en diciembre con estos weones la más tarde de Chile? Las weas. No se rían de mí ya, weón. No, es que pacífico, pacífico, eso pasa. Pero weón, es pesado, weón. Se lo habían dicho, weón. Sí. Bueno, se lo vuelvo a decir, weón. Pacífico, siempre pacífico, weón. ¿Cuándo nos pasco en diciembre con estos weones la más tarde de Chile? ¡Las weas! Oh, pasó cagando ese cuadradito. Pacífico, siempre pacífico, weón. ¿Cuándo nos pasco en diciembre con estos weones la más tarde de Chile? ¡Las weas! Vamos, weón. Jefe final. Jefe final. Vamos, weón. Equipo. Campana del cielo. Vuela al cielo. Mira, weón. Se llama Campana del cielo. Vamos, weón. No me imagino qué hace. ¿Qué crees tú? Hola, James. ¿Qué onda, weón? Sí, acá igual. Acá igual se puso a llover fuerte, weón. Sí. ¿Sacó la Tyson, weón? Sacó la Tyson. Sí, de final, weón. Acá está. Oh, no. Esto está bien la vuelta, weón. Se vienen las perseguidas de los cartianas, chiquillos. Deben hacer por qué lo dijo. Weón, el Neoconte ahora me corre la raja, weón. ¿Esta no te corría bien? No, weón. Puta que me gustan los contos de Blade 2, por la escucha. Claro que no son pa' todos, po. Van a jugar esa weá y a los 3 minutos estáis diciendo juego reculeado, weón. Sebo, de más por James. No es que te decía lo del PC Engine puntos porque ando con ganas de hacerle una prueba al PC Engine, weón. Sí. Y al normal también, weón. Mira, ahí mañana en la tardecita me hablás y te paso el Magic Engine y el Beast Hawk. Porque el. Dale, bueno. El disco que emula súper bien tanto cagó el cuerpo hooker, que no como CD, pero la ventaja del disco que te carga las ISO directamente. Ya chiquillo, miren claro. Esto, wey. De chico, vi esta weá y apagué la consola. No estaba solo, ¿viste? Sí. Oye, ese es frígido, weón. Te burla el enemigo en el Mario 3, weón. Están iguales. Que mira esa weá, po, weón. Ah, conchito madre, claro, po.
y después salgo en la luna en el paso, porque yo peleando con un millón. Yo también lo tuve, James. Es que saben, chiquillos, esta weá es bien mutante, ¿eh? Pero ¿sí? Para otras regiones habían juegos que para la gente de Santiago son súper raros, y para la gente de otras partes del país están en todas partes, weón. Bueno. A mí me pasó, por ejemplo, con el Maui Mallard. Yo pensaba que todo el mundo lo había jugado y no era tan así. ¿Con cuál? El Maui Mallard. Con el Maui Mallard. El Maui Mallard. Yo lo jugué en una consola en Falabella que se apagaba cada 10 minutos. Siempre llegaba a la parte donde se transformaba en ninja y se aparecía la bolsa. Era como esa estación, sí, de juegos que habían en las tiendas, weón. ¿Se acuerdan? Sí. Pero yo nunca jugué una con tiempo. Uy, sí, nunca me tuve una. Hola, avanza, caja la. Y después nunca más lo jugué hasta que lo emulé, weón. Bueno. Nunca me lo conseguí físico. Yo lo tuve físico ese juego. Yo lo tengo en super físico y... De hecho, lo en década de Wasi. En Corongo casi todo el mundo tenía el juego, el Maui Mallard, weón. Bueno, lo que le gustaban los juegos de super. Juan, yo juraba que el juego era súper conocido, porque hasta mis amigos los cachaban, pero después ya con internet caché que mucha gente no nunca había escuchado el juego, no lo conocía. Sí, bueno, fue como sorprendente para mí también, weón. Le cagó, weón. ¿Se murió el jefe? Sí. Pero antes de terminar, chiquillos, voy a hacer una última cosita. Dame un segundo. ¿Sí? Esto va a ser cortito, no se preocupen. El James dice que solo lo juega en emulador. Voy a matar al jefe con la espada más fuerte del juego, con la espada de la luz. Ah, no, miento, pues si ese juego lo tuve, me lo prestaron físico, pues ahora me acordé. A mí el Mago de Malar también me lo prestaron. Sí, me lo prestaron, ahora me acordé. Me acordé porque me acuerdo el cartucho que lo miraba harto, porque me gustaba. Es bacán. Bacán. Sí, bacán. Sí, bonito. El arte del juego es muy bacán. Sí. Ya. Arma, espada de la luz. Ya. Ahora, con todo el equipo chano, vamos a pelear contra el jefe final. Ahora sí. Magia de ala. ¿Dónde me metí, weón? La cima de la isla fugó. Encima, weón. Qué buen lugar para llamarse el laberinto, literalmente. Ya sabía, yo me retiro porque mañana me sale. Chao, Washi. Dale, Montito, descansa. Espérate, que te den. Cuídense mañana, que recuerden que mañana es 11. Así que sí, en serio, cuídense. Cuidado, cabros. Mañana cuídense, chiquillos. A cuidarse nomás. Hay que cosas temprano. Hay que entrarse temprano mañana. Sí, me mata por la vida. Ya, cabros, cuídense, que estén bien. Nos vemos. Cuídate, Montitos. Nos vemos. Chao. Campana al cielo. Take care, cabros, sí, bueno. Es que las campanitas fugue. Campanitas, Batman huele. No, bueno, ese no es seguro de Tyson de nuevo, weón. Lo cierto es que cuando veo esto siempre me acuerdo cuando del final de Sakura, ¿no? Donde las minas salen al cielo a pelear con Satan. La misma wea. Pone el medio portal, weón. Mira, de una fase 2, pues no duró nada. Literal, el jefe final pendejo no dura nada. Listo, eche
Listo, y se mierda de un arco. Muérete, monstruo. Ya, acabo de una la forma mágica. Vamos de nuevo contra el monstruo curado. Oigan, chiquillos, ya decidimos los juegos para el 18. Sí, se ven así fuera de nada, chiquillos. No, weón. Bueno, el Beautiful Joe 2. Oh, bueno, weón. Beautiful Joe, Hermoso José 2. El Panzer Bandit. Y el Portrait. Hermoso. ¿Juega Simulator, dice el gas? Juega Simulator. Ya. El único problema que tiene el Neo Contra, weón, es por el tema de emulación, sí, es por el tema de los videos que se ven mal. No duró nada, weón. Pero solo los videos que son CGI. Listo, chiquillos, GG, weón. Se acabó Super Adventure. Bueno. Pendejo, no dura nada. Están cagados igual que el Symphony of the Night. Y las otras dos weas se vienen para Año Nuevo. Bueno, en mi cabala se transformó en mi cabala de fin de año, pues, weón. X4, Batman y Robin, Symphony of the Night. No, Batman y Robin, no. Metal Slug X. Rayman Lane. Encuéntrate un weón en Chile que se termine esa weá sin perder, pues, weón. Te reto. Todo caso. No tienes que preocuparte de nada. Y se papilla todos esos debiluchos. Oh, Higgins, recordete. Recordete trozo de grasa. Qué chucha, weón. Weón, para el Halloween este año voy a jugar el. Ahora que puedo, weón, voy a jugar el Fatal Frame, weón. ¿Qué clase de piropo es ese, weón? Al fin estamos juntos. Fatal Frame 3, weón. Juego bueno, weón. Pensé que te había perdido. En aquella tormenta. Ay, ¿por qué Tina pasó de ser castaña a rubia? No tengo idea. Aunque no sé si el rey fue tan afortunado. No temas, gordito. Le ayudé a escapar. Mientras estabas machacando cabezas de feos. Te dejo este mensaje. Batman huele y Robin se bañó. Gracias, Meijin. Gracias, Higgs. Viejito. Nos has salvado el día a todos. En las islas. Vivirás feliz con tu mujer. Tina. Nos ha salvado, estamos agradecidos. ¡Ah, déjenme en paz! Es todo una señorita. Mira, está lo que viene acá, ¿no? Tiene su corona y yo tengo a mi chica. Mira, Master. Mira Takahashi, un globo, zarpa en los cielos, vamos a montarnos. Tiene amor, vamos. Vamos a volver a intentarlo. No terminamos nuestra luna de miel. La primera vez. Oh, Higgins, baboso romántico, ¿qué chucha trata mal a Higgins? Ya, bueno, y con ese pedazo de traducción, bueno, terminamos el juego. Aquí vienen los créditos. ¿Qué traducción? Sí. En todo caso, no le he hecho tampoco tanto aquí la culpa a la traducción en español, porque en inglés, digamos que hice cosas parecidas. Obvio, pues, bueno, si voy a sacar feo, pues si perdí más que la concha de tu hermana. Bueno, sí. Obviamente van a tener ese tipo de diálogos porque. Los Adventure Island, Takahashi Meijin,
están hechos en base a Takahashi y Meijin. Bueno, o sea, la weá son juegos cómicos. Juegos de aventura cómicos. Lo que a día de hoy me deja con dudas si Takahashi y Meijin en la vida real tendrá una mina que se llama Meijin. ¿Te imagináis, weón? Así, true story, así. Basado en un hecho real. Basado en un hecho real. El weón se pelea con los marcianos, con hechiceros, con monstruos antiguos, weón. Gracias, Wave, por... Ah, es de Wave al final. Bueno. Gracias, Carlos. Gracias, Wave, por la traducción. Como el pico, como de costumbre, pero premio al esfuerzo, por ser la única traducción disponible. Así es la única, de hecho. Al menos no fue como la traducción de Final Fantasy Mystic Quest, que, en que los diálogos tenían mucha jerga argentina. Oye, James, ¿sabéis que la traducción en inglés incluso está media curso de ese juego, weón? Sí, de hecho, en Mystic Quest, Phoenix se llama Hot Wings, pogón. Alas calientes, pogón. Qué chucha. Un poco más se llama Hot Wings. Sí, eso mismo pensaba. Ya, bueno, ese es el final. Ya. Ya, chiquillos, ese fue Super Adventure Island 2. Manso juegazo, weón. Mi Adventure Island favorito a nivel personal, weón. Y es bueno haberlo traído acá al canal. Concuerdo con eso. Aguante. Sí, bueno. Bueno, el que diga lo contrario, chupa la corneta. Así es. Ya, Washin, el canal queda libre por si quería hacer otra tesa. Ya, que... cabrón, no se me despeguen, no se me despeguen de ahí. Nos vemos, que estén bien. Sí. Vamos a ser rey, nos vamos a hacer rey a nosotros mismos, chiquillos. Ya, Washin, cierro entonces la transmisión y empecé tú. No, que calma, cámbiale el nombre, ponele test, PS2 test. Dale. Mayúscula, recuerda. PS2 test. No se vaya mierda. Recuerda que es test. No se vayan aparte, a reír, mierda. Y aparte para mostrarles cómo quedó la FIO, pues weón. No fome. Quién sé. Chao. Buenas noches, CHIKILLOS. Luna. Fue un buen stream. Oh, me lo papié. Siéntala. Buenas noches. Ya, avísame cuando estoy fuera. Estoy listo, así que voy a cerrar. Ya, chiquillos. Ya. Esperen a Washington que ven y hacer el test.